Hola, buenas a todos. Venga, vamos a continuar con la última parte ya que nos queda del tema, que nos queda muy poquito y que tiene mucho que ver pues con el proyecto que vamos a hacer para evaluar este tema, que va a ser los retos de las ciudades y en concreto pues los retos medioambientales de una ciudad como Madrid. Así que vamos a tomar como modelo los planes medioambientales seguidos a cabo en otras ciudades. Pero bueno, eso lo explicaré la semana que viene. Ahora lo que nos interesa es un poco centrarnos en los grandes retos de las ciudades, ¿no? Hemos estado hablando de las ciudades, los tipos de ciudades, las funciones de las ciudades, y ahora nos queda ver cuáles son los retos que se plantean las ciudades pues, para este siglo XXI. Evidentemente todo el mundo o gran parte de la población quiere vivir en ciudades porque las ciudades tienen muchísimas ventajas, atraen a muchísima población, es el lugar donde están todos los servicios, ya vimos sanitarios, educativos, de todo tipo, es también el lugar donde hay más oferta laboral y oferta laboral de calidad, con lo cual concentran a la mayor parte de la población del planeta como vimos. Pero evidentemente una gran masa urbana lo que origina son muchísimos problemas. Y bueno, pues estos problemas se acentúan y son más graves en los países que tienen menos recursos. Los países que están más desarrollados, pues afortunadamente no tienen esos problemas. Vamos a ver los problemas que surgen en las ciudades, que ya supongo que todos en mente ya los tenéis un poco visualizados. Aquí os he puesto en esta diapositiva dos imágenes que corresponden a la ciudad de Masdar. La ciudad de Masdar está en los Emiratos Árabes Unidos y es el proyecto de la ciudad sostenible por excelencia. Es un proyecto que no ha visto la luz completamente. Esta es la fotografía del proyecto como debía de estar, pero la crisis económica de principios de la primera década del siglo XXI pues hizo que la ciudad no se terminara. Se ha terminado parcialmente, pero no entera. Como veis, es una ciudad que se considera, bueno, diseñada por Norman Foster, uno de los arquitectos más prestigiosos del mundo, y lo que pretendía era crear una ciudad completamente sostenible, en la cual, por ejemplo, pues no tuviera ningún tipo de emisión de CO2. De hecho, todo el transporte, como veis, este es un gran tren que va sobre vías. Todo el transporte es eléctrico y bueno, pues se alimenta con placas solares. Esto está en el desierto y tiene un parque solar a las afueras que alimenta a la ciudad, con lo cual tampoco ni para generar energía van a emitir CO2. Y luego pues está construida de una manera ecosostenible, donde se aprovecha pues de las condiciones climáticas de la zona. Pues como veis, las casas tienen celosías pues para que no sea necesario utilizar mucho el aire acondicionado. Y bueno, ya lo hablaremos porque también está considerada una smart city, una ciudad inteligente, aunque es un proyecto y no ha tenido éxito, pero bueno, es una avanzadilla de hacia dónde tienen que ir las cosas. Vamos a centrarnos en las ciudades que se han construido y que por su evolución histórica han ido creciendo y se enfrentan a numerosos problemas ahora en el siglo XXI. El primero, que es el que más nos suena a todos, es la contaminación, y en concreto la contaminación atmosférica. Ese es el aire que respiramos y esta contaminación atmosférica está causada por el aumento de los gases procedentes de los automóviles, de la industria, aunque es cierto que las ciudades ahora, por ejemplo, en Europa no tienen industria dentro, las calefacciones en invierno. Bueno, pues todo esto produce unas emisiones de CO2 importantísimas y tienen unos efectos perjudiciales para la salud de la población. Principalmente pues todo lo que tenga que ver con enfermedades relacionadas con las vías respiratorias. Aunque también esta contaminación atmosférica termina por afectar a las plantas, a los monumentos, a los edificios y evidentemente también a los animales que conviven con nosotros en las ciudades, principalmente aves. Bueno, pues esta contaminación atmosférica, que es un problema gravísimo de las ciudades, en el caso de Madrid es un problema pues de los más importantes que tiene la ciudad. Sabéis que se han llevado a cabo planes como Madrid Central para intentar disminuir esta contaminación, pero bueno, pues sigue siendo algo importantísimo. Estos días de confinamiento nos han servido para darnos cuenta, ¿no?, del efecto tan rápido que tiene el dejar de emitir gases contaminantes. Sabéis que la contaminación ha mejorado muchísimo, en algunos casos en Madrid hasta ha disminuido un 60% en algunos días, y bueno, pues eso ha hecho que volvamos a tener otra vez un cielo limpio, ¿no? Esta es una fotografía de las Cuatro Torres, uno de esos días de muchísima contaminación, donde como veis, pues esta especie de neblina, realmente no es una neblina,
Y es principalmente pues todos estos gases contaminantes que evidentemente, como podéis imaginar, tienen un efecto muy nocivo para nuestra salud. Esta es la ciudad prohibida de Pekín. Pekín es una de las ciudades más contaminadas del mundo y como veis prácticamente no se ve. También está tapada por la contaminación. Bueno, pues las ciudades también contribuyen de manera importante porque son los grandes emisores de CO2 al calentamiento global, que sabéis que está causado principalmente por estas emisiones de CO2. Aquí otra panorámica de Madrid. Todo esto que vemos aquí al fondo, veis que tiene un color así grisáceo, pues todo esto es la contaminación que cubre la ciudad. Aquí tenemos Shanghái también, como veis, completamente cubierta por la contaminación, prácticamente no se ve. En las ciudades también se produce un fenómeno que es como se llama isla de calor, y es como si tuvieran las ciudades un propio microclima, ¿no? Al margen del clima que tengamos aquí en la Comunidad de Madrid, característico por nuestra situación geográfica, pues Madrid tiene un microclima, que lo que hace principalmente es que las temperaturas dentro de la ciudad estén por encima de lo que es su entorno no urbano. En la ciudad de Madrid, sobre todo, se nota muchísimo en verano. Los edificios lo que hacen es acumular y absorber muchísimo calor por el día, que luego van liberando por la noche, lo mismo que el asfalto. Eso hace que tengamos esas famosas noches tropicales en verano, y eso hace pues que también que la vida en las ciudades sea un poco más difícil. Aparte de la contaminación atmosférica, tenemos también algo muy significativo y que todos tenemos en mente, que es la contaminación acústica. La contaminación acústica está causada por el ruido principalmente de los medios de transporte, pues automóviles, trenes, aviones, por todas las actividades de ocio, bares, centros de reunión y por la industria. Aquí os pongo también dos fotografías. También la contaminación acústica con el confinamiento ha bajado muchísimo y hoy en día hasta podemos escuchar a los pájaros en la ciudad, cosa que normalmente pues ese sonido queda tapado pues, por el ruido de la actividad humana, que como ha desaparecido, pues hoy en día, a día de hoy, pues ha cambiado muchísimo. Bueno, veis aquí los coches en la Gran Vía, o por ejemplo, una de las fuentes de contaminación acústica más importantes que tenemos en la Comunidad de Madrid es el aeropuerto de Barajas. Los aviones, si habéis estado alguna vez en el aeropuerto, causan un ruido enorme, tanto al despegar como al aterrizar, y todas las poblaciones que están cerca pues sufren esta contaminación acústica. Esto era un barrio que estaba por la zona de San Fernando y bueno, pues como veis los aviones pasaban muy cerca y cuando construyeron la nueva T4 con una nueva pista de despegue, pues no calcularon bien lo que era la huella sonora, el ruido que dejaban los aviones al despegar y fue insoportable, hasta tal punto que 2 años después de que se inaugurara el aeropuerto, pues tuvieron que desmantelar el barrio, a la gente le dieron otras casas y se tuvieron que marchar porque allí no se podía vivir. El ruido afecta de manera importante a nuestro sistema nervioso, nos puede causar insomnio, depresión, alteración nerviosa, con lo cual pues era prácticamente imposible vivir en esa situación donde cada aproximadamente minuto y medio se oía el ruido de un avión despegando. Bueno, la contaminación hídrica hace referencia al agua, con lo cual pues es la contaminación de nuestras fuentes de agua, principalmente pues aquí en Madrid, pues de los ríos y de las ciudades costeras, pues del mar, ¿no? ¿Y por qué se contamina este agua? Pues por todos los residuos urbanos y de las industrias que se vierten en estos ríos y en el mar. Es cierto que, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, pues todas nuestras aguas residuales son depuradas. Aquí tenemos estaciones de depuración que tenemos en la ciudad de Madrid. La más importante es la de la China, esta que tenemos aquí, muy cerquita de Manzanares. Y lo que hacen es reciclar todo el agua, depurar todo el agua residual. Se le lleva a cabo pues una serie de tratamientos y ese agua, pues a veces se vuelve otra vez a soltar al río Jarama o al río Manzanares. Y en otras ocasiones se utiliza, pues, por ejemplo, para regar los parques. No es agua potable, pero no es agua contaminada, ¿no? Con lo cual se puede utilizar para regar en los parques y de esa manera no utilizar agua potable, para regar los parques de Madrid, ¿no? Pero evidentemente, pues, hay en otros lugares donde no se lleva a cabo esta gestión, del agua.
Y esto, por ejemplo, es la ciudad de Toledo, este es el río Tajo, a su paso por la ciudad de Toledo, y como veis, pues esta especie como de espuma, ¿veis? Está causado por los vertidos de las industrias que están en la Comunidad de Madrid y que vierten al río Tajo, parte de sus residuos. Bueno, la gestión de residuos. Evidentemente, como sabéis, generamos muchísima basura. Aproximadamente en España se generan unos 25 millones de toneladas anuales, de basura. Y evidentemente gestionar estos residuos sólidos urbanos, que es el nombre que recibe la basura, es bastante complicado. En los países desarrollados, pues lo que se intenta hacer es, primero, intentar concienciar a la población de reducir la producción de basura y, sobre todo, pues lo que se intenta es fomentar el reciclaje, ¿no? Si vais a tirar la basura, veis que tenemos diferentes tipos de contenedores. Tenemos unos contenedores azules donde va el papel y el cartón, unos contenedores amarillos donde van todos los envases, unos contenedores verdes que es donde va todo el vidrio, contenedores marrones que es donde va lo orgánico y luego los naranjas donde va el resto, ¿no? Eso a nivel general en casi todos los barrios ya tenemos este tipo de contenedores donde lo que intentamos es separar los diferentes tipos de residuos para poder reciclarlos. ¿Reciclarlos dónde? Pues en plantas como esta, ¿no? Que está en Valdemín Gómez, muy cerquita de Rivas hacia Madrid, y de esa manera gran parte de los residuos. También sabéis que tenemos en la ciudad de Madrid numerosos puntos limpios, y los puntos limpios es para llevar todo lo que no podemos tirar en los contenedores que tenemos cerca de casa, ya sean electrodomésticos, pilas, aceite, bueno, pues todo lo que realmente vamos generando día a día, pero que no podemos tirar en esos contenedores, y esos puntos limpios lo que hacen es aglutinar todo el resto de residuos para poder darles luego un reciclaje. Sin embargo, los países poco desarrollados, pues como podéis imaginar, pues no tienen recursos para llevar a cabo toda esta eliminación segura y reciclaje, ¿eh? Con lo cual, lo que suele aparecer al lado de las ciudades, como este es un vertedero, cerca de Calcuta. Estos vertederos evidentemente no tienen ningún control, contaminan el suelo, el aire, el agua y son una fuente importante de infecciones. Desgraciadamente, pues como veis, muchísima gente lo que hace es ir a estos residuos, a estos vertederos, perdón, pues intentar coger cosas que tengan algo de valor para luego revender en otros lugares, ¿no? Y como veis, incluso pues son los niños los que hacen esta labor. Algo horrible. Bueno, los problemas de tráfico que también los tenéis en mente. Evidentemente no tenemos los problemas, ¿eh? Como en esta fotografía. Esto es una de las vías de acceso a la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. Y como veis, pues bueno, es una locura, ¿eh? Es una ciudad que está planteada, para el uso del coche. Es una ciudad con unas dimensiones enormes y que no tiene desarrollado un sistema de transporte público eficaz. Con lo cual todo el mundo, tiene que desplazarse al trabajo en coche, ¿eh? Y como veis, tiene unas vías de acceso que dejan la M30, que parece pues como un caminito, ¿eh? La M30 o cualquiera de las vías de acceso a la ciudad de Madrid parecen un camino comparado con estas autovías que tienen, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carriles, ¿eh? Así que bueno, las ciudades evidentemente necesitan tener una densa red de transporte, ¿eh? Porque lo que intentan es que puedan estar bien abastecidas y bueno, pues ese flujo tanto de personas que trabajan en la ciudad como de mercancías que se necesitan, tienen que salir y entrar por esas vías de transportes. Eso exige pues unas elevadas inversiones en construcción y en mantenimiento y sobre todo pues una gestión eficaz del tráfico, que no siempre pues se cumple. Pues todas las ciudades tienen serios problemas con su transporte y lo que se intenta, por lo menos en Europa, en Estados Unidos es un poco diferente, es potenciar el transporte público, ¿no? Pues para que todos los habitantes de la ciudad que tienen que desplazarse diariamente, pues tanto a trabajar, a estudiar, a comprar como para ocio, intenten dejar el vehículo privado, ¿no? Que lo que hace es generar mucha contaminación, hemos visto tanto acústica, como atmosférica, y apostar por el transporte público, ¿no? E incluso, ¿no? Pues por la bicicleta. Aquí os he puesto en el caso de Madrid, pues la estación de cercanías de Sol, que es una de las más transitadas de todas las de nuestro sistema de transporte público. Y aquí el Bicimad, que es bueno, pues el sistema de bicicletas, ¿eh? Que tiene el Ayuntamiento de Madrid, pues para que la gente lo tome como alternativa.
Y luego, pues los problemas de marginalidad. Evidentemente, en las ciudades, el precio de la vivienda varía de unas zonas a otras, ¿eh? No cuesta lo mismo un piso en el barrio de Salamanca que en San Cristóbal, ¿eh? Por ejemplo, en la zona de Orcasitas, que es una zona muy degradada de la ciudad de Madrid, que todavía sigue teniendo varios focos de marginalidad. Aquí os he puesto una foto que esta sí que es muy significativa, ¿no? Esto es la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, y estos son, como veis, unos apartamentos de unos pisos de super lujo, en el cual la gente tiene piscina en su propia terraza, ¿eh? Sus pistas de tenis, sus otras piscinas comunitarias, sus jardines. Y luego, como veis, está lindando, ¿eh? Con un barrio, de chabolas, de infraviviendas, ¿no? Así que, evidentemente, aquí sí que el contraste, ¿no? Entre rentas altas y rentas bajas queda muy manifiesto, ¿no? Así que en las ciudades normalmente la población se distribuye según su nivel de renta, ¿no? En las ciudades europeas no suele haber este contraste tan acusado, ¿eh? En las ciudades de América sí, pero en las ciudades europeas es una transición, más suave, de entre lo que es los barrios muy ricos y los barrios de gente que tiene menos recursos. Bueno, pues todo esto genera muchísimas desigualdades sociales. Las personas que tienen menos recursos viven en barrios marginales, con viviendas de mala calidad o en chabolas. Aquí os he puesto un ejemplo que tenemos más cercano, desgraciadamente, en un poblado chabolista que tenemos al lado del Pau de San Chinarro. En el Pau de San Chinarro las viviendas son para la clase media, media alta. Y bueno, pues como veis al lado tienen un poblado chabolista. Hoy en día ya afortunadamente se ha desmantelado este poblado chabolista, pero bueno, hasta hace aproximadamente 5 o 6 años existía todavía. Normalmente la gente que vive aquí pues tiene un bajo nivel de formación o no tiene formación directamente. Eso hace muy difícil que puedan tener trabajo, ¿no? Que tengan expectativas en el mercado laboral. Y estas personas que viven pues en estos barrios marginales, en infraviviendas, que no tienen las condiciones mínimas, no tienen abastecimiento de agua corriente, ni suelen estar enganchados a la red eléctrica. Se habla que están en situación de exclusión social. Evidentemente, el no tener un trabajo, no tener asegurados unos ingresos, pues hace que estén un poco marginados respecto al resto de la sociedad. Y en esta población, pues normalmente los índices de delincuencia son más altos, porque no ven otra salida a su situación. Y luego, bueno, pues otros problemas serían los financieros, por ejemplo. Todas las ciudades necesitan muchísimo dinero, pues, para construir todo tipo de infraestructuras o prestar servicios a la población. Y en algunas ocasiones, pues lo que hacen los ayuntamientos es endeudarse de manera importante. El Ayuntamiento de Madrid durante años fue uno de los más endeudados de toda Europa. Afortunadamente, en los últimos años ha reducido de manera importante su deuda y para hasta 2020 va a tener la deuda aproximadamente en unos 1.900 millones de euros. Sigue siendo una cifra enorme, pero partíamos de cerca de 6.000 y pico millones de euros, principalmente debido, pues, a la construcción de Madrid Río, que lo tenéis muy cerquita del barrio. Bueno, hay ciudades que evidentemente han tenido problemas más graves que nosotros y en este caso pues ya os hablé de ella en clase, es la ciudad de Detroit, en el cual en la ciudad de Detroit en el 2008 tuvo que declararse en bancarrota y tuvo que vender parte de su colección de arte, de sus museos, y es una ciudad que, como veis, tuvo un pasado esplendoroso. Aquí era donde estaba el centro productivo de automóviles de Estados Unidos, con las grandes marcas como Ford y General Motors. Y bueno, pues a partir de los años 60 empezó su decadencia, se empezaron a marchar las actividades productivas y con ello la población. Como veis, tienen teatros impresionantes que están hoy en día en ruinas porque la ciudad está prácticamente desierta. Bueno, y otro de los problemas es el consumo desmedido de recursos. Lo que hay que hacer una ciudad tiene que ser consciente de los recursos de los que cuenta. Entre los recursos podemos hablar del agua, la energía, los alimentos. Y lo que hay que hacer es intentar tener un desarrollo sostenible, ¿eh? No, no gastar más recursos de los que realmente son capaces de generar o de producir. Hay ciudades, pues, que no lo hacen, ¿eh? Y yo creo que la ciudad por excelencia es Dubái. Aquí abajo os he puesto el nuevo proyecto que tienen. Sabéis que es la ciudad el más grande del mundo, el más alto del mundo, es siempre lo más. Pues esta es la pista de esquí cubierta, más grande de todo el mundo. Se cree que va a tener más de 1 kilómetro una pista de esquí en medio del desierto. Imaginaos la cantidad de energía que tienen que gastar, que tienen que consumir para mantener la temperatura
en aproximadamente 1 o 2 grados bajo cero, dentro de lo que es esta pista. Cuando fuera están a más de 50 grados. Así que, como podéis imaginar, algo desmedido, completamente. Este es un nuevo proyecto urbanístico de la ciudad de Dubái, donde va a contar con el área residencial, con el edificio residencial más alto del mundo. Se calcula que tendrá unos 700 metros de altura. Y luego, pues también el centro comercial, uno de los más grandes del mundo, todo siempre va a ser uno de los más grandes del mundo, con su laguna, todo. Todo esto en medio del desierto. Así que en medio del desierto, todas estas fuentes de agua, estos prados que hay que regar, evidentemente, una pista de esquí es un despropósito absoluto. Y bueno, vamos a un tema que no viene, es un punto muy cortito, lo he resumido mucho, que no viene en el libro, que son las Smart Cities. ¿Y qué son las Smart Cities? Pues son las ciudades que aplican las tecnologías de la información y de la comunicación, que son las famosas TIC, con el objetivo de garantizar, lo primero, un desarrollo sostenible de la ciudad, así que Dubái evidentemente no nos entra dentro de esta categoría, un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos. Aquí os he puesto la ciudad de Tel Aviv, en Israel, en la orilla del mar Mediterráneo. Que está considerada una de las smart cities más importantes del mundo. ¿Qué más tiene que tener estas smart cities aparte de aplicar estas TIC? Pues tiene que tener una mayor eficacia de los recursos sostenibles y una participación ciudadana activa. Esto es muy importante. Tienen que ser los ciudadanos los que decidan a través de sus dispositivos con estas TIC, principalmente pues con apps que se descargan en los teléfonos móviles, pues tienen que ser los que ayuden a la gestión de esta ciudad para que sea mucho más sostenible. Aquí os he puesto Singapur, que está considerada también otra de las Smart Cities, con los jardines de la bahía, que es todo esto que tenemos aquí, con estos árboles tan impresionantes. Y bueno, pues está considerada también una de estas Smart Cities. Para que una ciudad sea una Smart City, debe tener un desarrollo económico sostenible, como ya hemos visto. Tiene que tener también una buena gestión de todos los recursos naturales a través de la participación ciudadana. Aquí os he puesto el caso de Masdar. En Masdar, por ejemplo, pues tienen esta especie como de taxis autónomos. Tú te montas, no llevan el conductor, le dices dónde quieres ir y por raíles, en el subsuelo de la ciudad, pues te llevan hasta donde tú pidas, ¿eh? Con lo cual, como veis, la ciudad no tiene tráfico rodado en superficie. Todo es en el subsuelo, y todo es encima eléctrico, para no producir emisiones de CO2. Tiene que tener un compromiso con su entorno, los elementos arquitectónicos de vanguardia, infraestructuras que estén dotadas de las soluciones tecnológicas más avanzadas para facilitar la vida en ellas. Dentro de España, la que se considera la más smart city, la ciudad más inteligente de las que tenemos en España, pues sería la ciudad de Barcelona, que lleva trabajando en este concepto pues muchísimo más tiempo que la ciudad de Madrid, que ha intentado un poco pues apuntarse al carro en los últimos años. De hecho, la última conferencia, el último congreso importante que hubo de Smart Cities fue en la ciudad de Barcelona. Bueno, pues con esto terminamos el tema. Os tengo que presentar el proyecto que vais a trabajar, así que bueno, fijaos sobre todo y atender sobre todo pues en la parte de los retos de las ciudades. Bueno, pues nada, pues esto es todo y ya la próxima vez que hablemos será a través de una videoconferencia pues para explicaros este proyecto. Venga, hasta luego.